Buenos días, que tengan. Hoy día vamos a aprender a usar los sumadores. El programa que vamos a hacer va a ser encontrar la suma de los primeros n números. Entonces ya habíamos visto que n igual a input ingrese n era para pedir el número que íbamos a del cual queríamos saber la suma. Entonces lo primero será. Tenemos que colocar sum igual 0, que será un sumador, un valor inicial donde yo voy a ir guardando la suma de los números. For x in range, y voy a colocar n más 1, porque ya sé que el x va a ir entre 0 y n. Dos puntos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser sum igual a sum más x. Entonces lo que estoy haciendo acá, que el x va a ir tomando los valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Y suma parte con el valor de 0. Entonces lo primero será acá el sum que vale 0. Le sumaré el 0 del x, valdrá 0. Después la próxima vez, y eso se asignará a sum, la próxima vez irá colocando el valor de 1. Por ejemplo, 1 más 0 será 1. Va tomando el valor de 2. Sum, después irá tomando el valor, subvalía 1. Este tomará 2, será 1 más 2, etcétera. Y de esa manera voy sumando todos los valores de x y finalmente coloco print fuera del for. La suma es comillas y sum. Coma. Y ahí de esa manera tenemos la suma de todos de los primeros n números. Probémoslo, entonces diremos save as, lo grabaré como suma, lo echaré a correr, run, y veamos qué ocurre. Ingrese n, supongamos que yo quiera de los 10 primeros números, y me dice que la suma es 55, seguramente lo es. A ver, probemos con un número más pequeño todavía, run. De los tres primeros números, veamos, 6, claro, 1 más 2 y más 3. Ah, pero quiero ser más ambicioso todavía. Quiero probar la suma de los 12 primeros números. 78. Y una cosa curiosa. Jóvenes, quiero probar la suma de los 36 primeros números. Y da 666. Bueno, esa es la forma de ir sumando, de ir acumulando. También los sumadores también se llaman acumuladores. Así que espero que esto les pueda servir para futuros programas. Que tengan un muy buen día.